agárrense, que Sara Corrales ahora sí ya dijo todo. Resulta que el actor Gabriel Soto sí la anduvo conquistando, pero esta lo rechazó porque no le gustan los hombres infieles, y lo dijo así con todas sus letras. La actriz colombiana primero dijo que el ex de Geraldine Bazán es un buen hombre, un excelente padre y puras cosas buenas y bonitas de él, y ¡zas!, que lo dijo todo. Que el presunto prometido de Irina Baeva le mandó flores y muchos regalitos y ahí anduvo tras sus huesitos, pero que ella le dijo que siempre no, que no le convenció porque tiene valores que su mamá le enseñó, sobre todo de no meterse con hombres que tienen pareja, y además busca otra cosa muy primordial para ella, y es un hombre fiel. Tómala. Y Soto es un hombre maravilloso, al que le aprendí muchísimo también. Es un hombre sumamente disciplinado, sumamente talentoso, y algo que me encanta de él es que es un excelente papá. Yo tengo a mi mamá viva, hablando del amor de padres e hijos, y esta mujer a mí me inculcó un amor enorme por mí, por mi amor propio y mi autorrespeto. Así que de verdad yo le agradezco con el corazón a Gabriel todos sus detalles, las flores, todas las cosas que tuvo hacia mí, que fue un apoyo enorme. Pero pues la verdad no es lo que yo estoy buscando en este momento. O sea, yo busco un hombre soltero, un hombre leal, un hombre fiel, un hombre comprometido con una relación. Seguiré con las inscripciones abiertas. Y con todo esto que dijo, Sara estaría tirándole tremenda pedradota a Irina Baeva, que todo indica que sí anduvo con Gabriel cuando aún estaba casado, al menos así lo contó la misma Geraldine Bazán en su canal de YouTube, y que prácticamente la rusa no tiene valores, Jesús bendito. Mientras que a Gabriel Soto lo alabó, pero terminó diciéndole: no vales la pena por infiel, aunque seas buen padre. Ay, comadre, no lo ayudes, lo bueno es que lo estimas y lo quieres como amigo. Con esta declaración, Sara Corrales está diciendo que ella sí tiene amor propio y no como otras. ¿Acaso se referirá a Irina Baeva? El caso es que ya terminó el mes de enero y Gabriel no dijo nada de haber terminado con Irina, sino todo lo contrario. Se fue a Cancún con ella tras haber sido rechazado por Sara, y la actriz rusa desviviéndose publicando fotos de ambos como para que la colombiana viera las imágenes, mientras a esta le valió un reverendo cacahuate y se fue a un retiro espiritual. Y por otro lado, Gabrielito ni la mencionó en su red social, ni una seña de amor ni nada, así frío como el viento y peligroso como el mar. Ahora sí, aquí encaja bien lo que se anduvo diciendo, que todo fue planeado por ambos para la publicidad de la telenovela Mi Camino es a Marte. Y en caso de no ser así, por lo menos Sara se da el lujo de contar que ella fue la que lo rechazó porque no recibe migajas de nadie. ¿Qué tal? Marisol Camacho, La Chismosa.